Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Póker. Hoy estamos con una invitada enfermera profesional. Ella estudió en la Universidad de Chile, actual Universidad del Paraíso, así que es de la zona. Es de Viña del Mar y tenemos el agrado de estar con Eliana Vergara. ¿Cómo estás, Eliana? Bien, súper bien. Qué bueno. Qué agrado tenerte y bueno, siempre es interesante escuchar y ver un poco las mujeres, la perspectiva del póker. Pero primero que nada, en lo personal, estudiaste enfermería, entiendo, en la Universidad de Valparaíso, o sea, actual, ex Chile, ahora Universidad de Valparaíso. Sí, estudié enfermería, trabajé 10 años como enfermera y por razones familiares, tengo 3 niños, grandes ahora, todos profesionales. Cada quien se tenía. Preferí incursionar en el área de los negocios y me dediqué al área comercial. Soy actualmente asesora financiera tributaria. Perfecto. De una compañía de seguro. ¿Y cómo es asesoría de tribunal? Ahí nos enfrentamos primero al convencimiento. ¿Ah? Claro. Una clave importante en el póker es tener la capacidad de decir, mira, este es mi juego, así que voy ganando, mejor tú votas. Claro. Aquí hay que tener la capacidad para demostrarle a la gente que tiene dirigir que tomar una y llevar inversión al cliente, o digamos, al terreno de lo que le conviene desde mi punto de vista, lo mismo que sería en el póker, que yo tengo que darme cuenta qué es lo que me conviene, cuándo estar y cuándo retirarme. Interesante comentario. Cuándo insistir y cuándo quedarme tranquila. Así es, porque bueno, como nosotros siempre conversamos acá, este programa es de póker, es un juego reconocido como un deporte mental, de habilidad y destreza, y ciertamente uno tiene mano ahí, aunque a veces sea muy fuerte, pero hay que saber retirarse. ¿Cómo eres tú? ¿Eres buena para retirarte cuando ves que vas perdiendo o eres de estas porfiadas todavía que Yo la verdad es que soy le muy cuesta? competitiva ¿Ya? Y muy intuitiva. Ah, qué bien. Pero lo que me falta es un poco de paciencia para saber esperar, lo que me lleva a veces a perder, digamos, cajas importantes, pero es que eso es lo que me gusta, la audacia. Ya. Y yo soy muy segura y me divierto. Más que jugar y ganar, yo me divierto mucho, me encanta todo. Y esto de estar en ambientes de Toby, pocas mujeres, muchos Toby y muy pocas Lulú, me encanta. Qué entretenido, es verdad. En el póker todavía se hace, por eso invitamos a las mujeres que conozcan esta disciplina, una disciplina que en realidad es muy sencilla aprender las reglas y después, como ella bien dice, hay que ir mejorando algunas habilidades como la paciencia, la concentración. Hay que saber estar concentrada para entender un poco. Tú cuando en las mesas, en estos clubs de Toby, que también entiendo que juegas un poco catch, sí. ¿Te gusta sentarte en las mesas donde ojalá hay jugadores que sepan poco o te sientas nomás? No, yo me siento porque yo, la verdad es que como llevo harto tiempo, me inicié en el catch de Viña. ¿Ya? 2007-2008, cuando nació el CAC, yo estuve con la señora Lili, éramos las únicas dos mujeres que jugábamos con muchos hombres que los conozco a todos, los tengo calificados a todos. Perfecto. Tengo mucha admiración por los ingenieros, pero yo sé cómo juega cada jugador, lo que sí que ellos han avanzado en 5 años, mucho, mucho. Pero yo igual me siento capaz y me divierto mucho. Eso es lo importante. Este es un póker para entretenerse, es un lugar donde uno se sienta, puede conversar, como bien dice nuestra querida amiga Eliana, en el terreno club de Toby, a conversar ahí un poco de todo y mientras vamos jugando. Y en el catch, lo más entretenido es que uno ve platas importantes. Correcto. Entonces vale la pena el riesgo porque vale la pena ganar. Sí. Bueno, y yo soy ganadora, siempre he ganado en todo. Qué bueno. Bueno, en el catch ya se refiere, la modalidad del póker, se juegan 9 jugadores o 10 jugadores, con un repartidor, y ahí se juega dinero, se llama catch, se juega dinero real, pero en forma instantánea, o sea, entra con una caja, no sé, de 50 mil pesos, se sienta y juega, ha puesto 5 mil, 10 mil, o sea, es dinero real. Actualmente lo mínimo es 200. En casinos como en Joy se juega con un mínimo de 200 mil pesos, pero uno puede esperar pasar, y la verdad pueden durar mucho esos 200 mil pesos si uno los sabe administrar, incluso, como dice Eliana, salir ganando. Sí, esa es la idea, siempre salir ganando. Y la parte, digamos, competencias, torneos, ranking, el año pasado tuve la gran experiencia de incorporarme en el mes de junio al Pro Poker Valparaíso. Ah, perfecto, una liga muy muy entretenida. Una liga muy interesante, muy entretenida, con gente muy disciplinada, que entré en el lugar 93 y tuve el gran gusto de ya en la cuarta fecha estar en el 33 y llegar a mesa final, que era mi único objetivo. Qué bien. Los 20 finalistas competíamos por una entrada y pude llegar a la mesa final. Ah, pero excelente. Sí. O sea, jugamos bien entonces.
O sea, Porque es un depende muy del buen logro, porque día, depende de la luna. es una liga muy competitiva. Entonces, si Sí, uno muy maneja buena, muy buena. juegan jugadores bastante sólidos Sí, 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 y si sí. lograste avanzar hasta mesas Y finales, ahora pronto yo tengo la gran novedad de que en Viña también vamos a hacer una liga pro Viña, perfecto. ¿ya? En la Zorro House, Ah, qué bien, ya. con zorro papá, zorro hijo, zorrito en realidad, Correcto. y muchos Está. otros jugadores viñamarinos que también queremos tener nuestra liga. Y Estupendo. yo, como soy de Viña, en realidad Te acomoda mucho me acomodo y el me quiero lugar. integrar. Sí, Ah, qué sí, estupendo. sí. Pero mira, cuéntanos tus inicios primero. ¿Estuviste en Punta Arenas y en tus primeras trabajás como enfermera y además jugabas en póker o cómo No, partió yo tu cuando inicio? llegué a Punta Arenas dejé la enfermería, mi esposo es médico, por lo tanto le organicé su consulta, hice la parte administrativa porque tenemos una sociedad. Y cuando ya lo dejé a él caminando, partí, me retiré de la enfermería y entré al área comercial. Ah, estupendo. Y ahí me quedaba mucho tiempo y una vez a la semana para distraerme con mis amigas, los fines de semana con los esposos, jugábamos póker. Durante 15 años jugué en Punta Arenas. Mira qué entretenido. Y cuando Ahora, llegué a Viña y encontré este nicho, yo quedé fascinada. pero lógico. Pero además le di 15 años de ventaja porque acá en Viña se partió muy después el póker, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando avanzaba tanto la tecnología, yo tenía un cassette de póker. Y los domingos yo me levantaba muy tempranito a jugar póker solita con mi computador, que en esos años los computadores eran lentos y era en cassette. O sea, todo, 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 todo era muy antiguo antes, muy lento. Actualmente hay facilidades, hay avances. Esto es mundial, es Así es. mundial, es Bueno, mundial. qué entretenido, ya nos cuento un poco los comienzos que yo no tuve la suerte de conocer, porque soy un poco nuevo en este tema del póker, llevo, no sé, 4 años jugando, pero donde en definitiva todavía estamos obviamente usando la tecnología que en ese entonces estaba vigente hace 10 años atrás. Ahora existe tecnología de punta para el tema de internet, uno trabaja. Juega en línea con 220 mil jugadores a No, y nivel además que, por mundial. ejemplo, nosotros Chile tenemos en este minuto, con toda esta cadena hotelera, los Dream, tenemos los Enjoy, tenemos grupos a lo largo de Chile independientes, Así es. hacen una final en Santiago, ¿no? Somos muchos, muchos, muchos los Sí, jugadores. es verdad. Hay casino acá que en este minuto, por la ley de casino. Todavía el póker, entre comillas, se juega, aunque es póker deportivo, porque se juega con un repartidor de mesa, todas en mismas condiciones, 9 jugadores jugando por un premio final, y cada cadena tiene Antai, de hecho Antai tiene el 25 y 26 de octubre, tiene su torneo final, además regalan un premio adicional, por ejemplo, Antai va a regalar un torneo a Punta Cana, con todos los gastos pagados para el primer lugar, así que está Y que es entretenido. maravilloso, ese torneo es maravilloso. O sea, ir a jugar a Punta Cana, yo fui representante de Turabia 2 años en Punta Arena de los Barceló, y estar en Punta Cana es, pero, Genial, ¿no? muy, muy entretenido. Bueno, la gente que nos está escuchando pues va a ver en los comerciales, va a ver un pequeño video de qué es Punta Cana, qué es Hard Rock República Café, Dominicana. República Dominicana, donde se juega póker. Y bueno, el tema de este juego que nosotros practicamos también da la posibilidad de jugarlo en todo el mundo. Sí, eso es lo más entretenido, yo creo, cuando ya se está en un nivel bueno, poder conjugar juego con placer, que son las vacaciones y el paseo. Correcto, bueno, tu inicio ahí me imagino jugando con tu amiga, ¿cómo era esa relación ahí? Era muy Eran puras entretenido, lulú era pura lulú para con el revés, 11 y ¿no? que las mujeres nos encanta. Qué entretenido. Sí, los fines de semana era con los esposos. Juntemos la platita para las empanadas del domingo. Era muy entretenido. Es que Punta Arenas es un pueblito muy acogedor y mi amiga, la que me inició, la Carmencita, que aprovecho de hacerle un Eso, mandémosle homenaje, saludos. falleció aquí en Viña. La Carmencita Lehmann, ella es la que me enseñó, ella es la que, Olmeo Lehmann es ella. Pero yo le tengo un gran cariño porque me dejó con este deporte que para mí es un deporte. Así es. Sí, es un deporte, no es un hobby, es un deporte. Que reúne todo lo que a mí me gusta, entretención, sociabilizo, gano platita, Correcto, mira qué todo. estupendo. Sí. Y bueno, y jugaban, pero hacían como un ranking, tenían algo así, o No, no, se no, 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 no. partían de Jugábamos, cero toda la jornada. todas las jornadas jugábamos para entretenernos. A las que les gustaba el póker, jugaban para entretenerse. Sí, no, no, ahí no había, durante 15 años, ¿no? Pero acá en Viña ya cuando yo me di cuenta que esta cosa era. Lo que pasa es que yo, como soy competitiva, hacía deporte, jugaba pádel.
Y me quebré un pie, no pude jugar más pádel. Así que. Entonces, todo el asunto competencia lo volqué al póker. Pero trabajando, la verdad es que no me queda tanto tiempo tampoco. No, me imagino. Bueno, con Sí. ese comentario ya llegamos a la primera parte del programa. Quédese con nosotros, vamos a una pequeña pausa comercial, algo de Punta Cana, y volvemos al segundo bloque. Muchas gracias. Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria, avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno. La exitosa temporada anterior atrajo a 418 jugadores, más del doble de los participantes de la primera temporada, sobrepasando la garantía en más de $100,000 y dándole un gran primer premio de $134,000 al ganador Demo Keriopoulos. Este año, tú podrás ser parte de esta gran contienda de calidad garantizada dentro y fuera de las mesas. Tu paquete de $4,200 te da una entrada al torneo, transportes hotel aeropuerto, 6 noches de hospedaje todo incluido para dos personas, servicio a la habitación 24 horas y $1,500 para gastar en el spa, golf y tours del Hard Rock Hotel. Compra tu paquete ya o clasifica en satélites. Bienvenidos al segundo bloque de Hablemos de Póker. Estamos acá en entretenida conversación con Eliana Vergara. Valenzuela. Valenzuela, le cambié el nombre. Perdón, Eliana. Bueno, llegamos a Viña ya jugando. ¿Cómo algún jugador de Viña que te llame la atención? La verdad es que yo me acerco a los torneos a veces, muchas veces me acerco a los EPS, a todas las series Enjoy. Y una vez hice un ensayo. Yo dije, voy a ir a jugar a los Andes, a Rinconada, pero así en una cosa pequeña, pequeña, para ver cómo me va. Siempre teniendo en la cabeza la forma en la que juegan los grandes de acá, porque acá hay grandes. O sea, hay que saber quiénes son esos grandes, sí, pues sigue contándonos. Tomasito, Conejo, mi gran amigo Mantilaro. Ah, muy bien, sí, buenos casado jugadores. Con una compañera de curso, mi hija, que es pediatra. Y muchos chiquillos, bueno, Suet, obvio que juega muy, muy bien. Paolo, nuestro gran amigo Aldo Caprile. Caprile, un gran jugador que esperamos que algún día tenga en el programa. Ha sido difícil. Pero el programa no tiene tantos recursos todavía para. Y nuestra amiga Lili, pues, nuestra señora Lili. La señora Lili, la señora Lili juega bien. Sí, sí. Y bueno, de los pro y qué sé yo, bueno, el Zorrito está este año muy, muy, muy bien. JC, todos los chiquillos, lo digo que juegan Satan bien. Va a ir a jugar a Punta Cana el 11 al 18 de sí, octubre. Y yo tuve el placer de encontrarme con el hijo de una compañera de curso mío, hijo de otro médico, Felipe Borja. Perfecto. También juega muy bien. Y el chiquillo, bueno, fui ingeniería, le queda poco tiempo, pero igual es bueno. Sí, un gran jugador de póker. Y nuestros grandes amigos de Pro Poker Valpo, Pellito, Cristian Osorio, aunque es medio mal genio. En realidad todo el clan los Osorio. Los conoces bastante bien, muy bien. Todo el clan Osorio, todo el clan Osorio. Sí. Bueno, eso es lo interesante del póker. Aquí tengo una jugadora mujer que se sienta a la mesa con el Toby y ya los conoce muy bien, sabe quién es, sabe quién juega, conoce su nombre y obviamente es una muestra de que la habilidad se puede mostrar a medida que vamos conociendo a nuestros oponentes. Y una gran compañera de póker, que es compañera de trabajo, que trabaja en mi misma compañía, que es la Debbie Kovacevic. Perfecto, Debbie que está peleando todos los rankings. Está peleando todos los rankings del sur, ya, los dreams. Ya, o sea, tú estás trabajando, trabajas en la también, misma compañía. Ya, es Euroamérica, ¿no? ¿O otra similar? No, no voy a decir el nombre. No, para más evitar, bien, muy bien, para que no me para llegue. Evitar para problemas, evitar la factura que después el gerente para comercial evitar de acá. Problemas, pero esto mismo sirve, digamos, para nuestros clientes. Lógico. Porque son habilidades matemáticas importantes. Así es. Y a los clientes les interesa saber y conocer, digamos, cómo son las inversiones, cómo son las rentabilidades y cómo estamos posicionados en el mercado. Así es, porque este es un juego de toma de decisiones, así que cuando uno toma una decisión, siempre he dicho, toma una decisión correcta o incorrecta, la sabemos en forma inmediata.
Ahora, en el caso de ustedes, las rentas hay que demostrar, porque de acuerdo a la experiencia, ustedes las decisiones de inversión las tienen como claritas. Claro, tenemos que estar muy al día en las rentabilidades, en los movimientos internacionales y las bolsas y todo lo que es rentabilidad, porque tenemos que cuidar el dinero de nuestros clientes. Así es. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tú ves gente joven como Felipe Borja, como Tomás, que son jugadores bastante sólidos, en una mesa de catch, ¿los tratas de evitar o te vas no, ahí de uno a uno todo nomás? Lo contrario. No, No, ya, perfecto. todo lo contrario, porque además, como uno ya los conoce tanto tiempo, uno le conoce su... Sus telsa ahí. ¿Quién blufea de los bluferos? Uno eso sabe, tiene el premio al blufero hoy día. Claro, el premio al blufero, o sea, a ver, yo no podría decir un nombre, pero mi amigo Largo es uno de los... es uno de los bluferos, y una vez me pillé en un bluf muy bueno a Mantilaro. Pero es que esa yo creo que es una gran gracia. Así es. Poder blufear, que te paguen, y que te paguen, y que te paguen. Y después descubrir un bluf, yo creo que esa es la corona de un jugador de póker. Así es. Una cosa es jugar bien, pero también hay que saber ser bueno, cara de póker. Así es. Cara de póker. Bueno, el bluff es ya casi internalizado. En definitiva, es mostrar una mano que no tengo. O sea, yo voy haciendo de alguna manera, juego mi mano de una manera consistente, como muy convencido de que tengo una cierta mano que el oponente me cree. Y yo tenía otra mano, por supuesto, y eso es un bluff. ¿Algún bluff en la vida que te haya molestado? Así que, pucha, tenía No. Bluff que me haya molestado, no, pero sí una anécdota muy, muy buena. A ver, dale. Y que tengo que relatarla, porque yo jugando catch, yo tengo un gran amigo que es Esteban Vallejo. Una gran persona, un jugador bueno, pero sabe jugar demasiado bien. Sí. Y él me venía persiguiendo y me había ganado una caja importante. Yo me cambié de mesa, molesta porque había perdido una caja importante, y me siguió. Y en esa mesa he visto la única escala real, y me salió una escala real. ¡Qué suerte! Y yo estaba tan distraída, porque como me venía siguiendo, me ponía nerviosa, pensé que era un color, y era una escalera real. Y desgraciadamente no lo pillé porque él no tenía juego. Pero esa es la mejor anécdota, porque si me haya salido una escalera real. Y ese mismo día me perdí, por no haberme salido una Queen de Perejil, en Holder, el pozo 93 millones que salió esa madrugada a las 5, eso fue a las 6 de la tarde, esa salió a las 5 de la mañana, 93 millones, por una Queen de Perejil. Que me la voy a dibujar aquí en la mano para que nunca se me olvide. eso ya es en el ámbito del Holden Casino, ¿no? Sí, eso sí. Del casino. Sí, bueno, eso, aunque se llama póker, para los que nos están mirando, ahí ya no prima la habilidad, ahí prima la suerte. La suerte. De hecho, la superintendencia de casino define como un juego de azar en el casino, es que las reglas matemáticas estén a favor del casino. Entonces, se juega un juego que se llama póker, pero no es el póker deportivo que nosotros conversamos acá, que se juega contra otros jugadores y jugar contra el casino. Y ahí se juega con un seguro y un pozo millonario. Claro, y obviamente, igual de alguna manera el conocimiento del póker ayuda, pero realmente uno se enfrenta a una matemática de azar. Sí. No como en el caso que nuestro amigo Vallejo la siguió diciendo, porque claro, un jugador profesional siempre anda buscando a los jugadores que cree más débil, pero no se encontró con una sorpresa y con una escala real. Pero una escala real, que es lo más maravilloso, que yo, si cuento los 15 más los 5, son 20 años de póker, en 20 años no la había visto nunca. Ya, yeah, correcto. No había visto nunca la real, o sea, en mis manos. La había visto en mesa, pero en mis manos no. Me salió el rey de caro y con eso hice una escalera real. Sí, es increíble que las probabilidades, bueno, en las probabilidades de este juego, normalmente uno gana con un par. El 50% de las veces en una mesa se gana con un par. Claro. Por eso, y escala real sale una cada eso un es lo millón. Que a mí en realidad me torturaba mucho al principio, que todos jugaban con reglas y probabilidades. Y yo jugaba siempre solo por diversión, de manera lúdica, como jugué 15 años con puras mujeres. Correcto. Y eso es lo entretenido para mí de jugar con hombres. Porque los hombres son cerebrales, estructurados, en base a estadística y entrenamiento. Sí, esa es la clave. ¿Has leído alguna vez póker? ¿Te gusta leer o no? Sí, ¿o no? ¿Sí? Sí, yeah. Sí. ¿Te has tomado algún libro? Tuve un amigo que nos entregó a todos, un jugador muy entretenido, el Pepe, que le mando saludos por si en alguna parte por ahí me ve. Lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. ¿Pero Pepe cuánto? ¿Qué el Pepe? Pepe no me acuerdo. Pero el Pepito que nosotros... El Pepito, el chiquitito. Perfecto, un jugador muy conocido. Que él me cuidó mucho, me ayudó mucho cuando yo me quebré mi tobillo 3 meses que estuve ahí en silla de ruedas.
Y él nos entregó y todo, pero la verdad es que Zorro me ha enseñado y me han ofrecido mucha ayuda, pero yo me entreno sola, con mi No. computador, en No, mi casa. lo importante en este tema también es hacer tu propio análisis después de cada torneo Sí, o pero por después de cada jugada, ejemplo, analizar un poco yo lo que uno sé ha que todos hecho. estos chiquillos, por ejemplo, yo al que le tengo una admiración tremenda es el Tomasito, porque yo sé que yo vi nacer, o sea, yo vi a Tomasito cuando partió, pues yo me acuerdo cómo era. Era un Y gran pescador, era un gran jugador. creció, 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 ¿Eh? creció, pero porque en base a estudio, Sí, así es. estudio y entrenamiento. Sí, bueno, ahí vos mostramos un poco que este es un juego de habilidad que hay que ir fortaleciéndolo en el Sí, tiempo. como todo en la vida, o sea, todo lo que sea una técnica, mientras más se practica la técnica, mejor es el Así es, resultado. la vida es póker. Estamos llegando al final del programa. Te dejo la pantalla ahí para que puedas despedirte de tu familia, hijos, etc. Ah, sí, mi familia la verdad es que no les gusta mucho el tema, pero mi esposo me apoya Eso es y importante. sí, él me apoya y me dice, diviértase porque usted es lúdica. Ese es un marido choro. Bien. Sí, choro, él, pero a él no lo llevo, me gustaría integrarlo, pero no, él no. Pero en todo caso, un saludo para todos mis amigos del póker, para el póker, el Provalpo, y los espero y los invito a nuestro Pro Póker Viña. Estupendo. Bueno, Chao. muchas gracias. Ha sido así este programa. 15 en Quinta Visión, canal 9 aquí en la Quinta Región, BTR, Valparaíso, que es la programación entretenida de Quinta Visión. Muchas gracias. Hasta un Olvidé, próximo Felipe, programa, ¿sí? agradecerte la invitación. No, pero muy Para merecida. mí fue realmente importante y muy significativo y te lo agradezco. No, muchas gracias a ti, al contrario. Hasta un próximo programa.